Un cordial saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a mostrarles el funcionamiento de esta válvula. Es una válvula Relay marca Bendis que se utiliza mucho en los sistemas de frenos, ¿cierto? Entonces, como primera medida, les voy a decir que dejemos el miedo de meternos con los sistemas neumáticos. Para hacer un cambio de estas válvulas, yo estoy seguro que más de uno, si no sabe cómo van, marcan las mangueras por todos lados, y si se llega a perder la etiqueta de alguna de las mangueras, no, pues les toca pagar quien les ponga las válvulas. Y no, la idea no es esa, la idea es que aprendan cómo funciona esta válvula y ahí ya pueden ustedes mismos empezar a montar un sistema neumático de frenos desde cero utilizando estas válvulas. Listo, entonces como primera medida vemos que en la tapa superior tiene una entrada y esta entrada dice ser. Esta es la entrada que va a traer la señal de una bomba de freno. Bueno, aquí hago una aclaración. No necesariamente puede ser utilizada para frenos. Es una válvula que puede ser utilizada también en el sector industrial, puede ser utilizada en una tapa de volco, puede ser utilizada en frenos de parqueo, en frenos de servicio, en infinidad de cosas. Simplemente es saberlas, conectarlas y ya ustedes les dan la utilidad que necesiten. ¿Cierto? Bueno, entonces decíamos que aquí en la tapa de arriba hay una entrada que dice ser. Está marcada con las letras SER de servicio. Entonces aquí vamos a tirar la manguera que viene desde la bomba del freno. Listo. Aquí en la parte de abajo vamos a ver, dirán ustedes, son muchos huecos. Vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huecos en la parte de abajo. Ustedes dirán, no, es que yo cómo voy a hacer para saber para dónde va cada hueco. No, porque si vamos a ver, hay dos huecos, en este caso son los extremos, este y este. Dicen supli o SUP, sup. O sea, aquí vamos a traer aire directo de los tanques, que esta es la que nos va a mantener el aire aquí listo cuando lo necesitemos mandar por estas cuatro salidas que tiene acá, ¿sí? Tiene una, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Aquí está conectada la manguera del freno de la bomba. Aquí está conectado el aire continuo desde los tanques de aire y por estas cuatro salidas pueden mandar el aire para las respectivas ruedas. Si no van a utilizar sino dos, pueden taponar las otras dos, no le vean problema a eso. No necesariamente necesita tener dos entradas de aire, póngale una sola entrada de aire y la otra entrada la tapona. Listo, entonces vamos descartando huecos. Son dos huecos de entrada de aire, pero uno puede ir taponado. Quedamos con una entrada de aire y una señal. Si es un sistema de un doble troque, ahí están las cuatro salidas para las cuatro ruedas. Pero si es para un camión sencillo, entonces taponamos dos huecos y utilizamos los otros dos huecos para las respectivas ruedas. O si lo quiere poner para las ruedas delanteras, también están las cuatro salidas. La idea es que se vuelvan muy prácticos con esto, ya que están entendiendo cómo es que funciona. Ahora, el funcionamiento, otra vez. Nos llega aire desde la bomba del freno. Ustedes saben que de acuerdo a la intensidad de la pisada, nos va a mandar más o menos presión de aire. Entonces, de acuerdo a la presión de aire que entra por acá, un resorte empieza a vencerse y el pistón se empieza a desplazar hacia abajo. ¿Qué ocasiona que el pistón se desplace hacia abajo?
Que el aire que está entrando por acá empiece a ser comunicado por acá. Ese es el funcionamiento de una válvula relay, grande, pequeña, de cuatro huecos, de seis huecos, de ocho huecos. Usted simplemente identifique. Lo que dice del DEL va para las ruedas o para lo que usted quiera accionar. Lo que dice supli o SUP, sup, viene, va, entra el aire directo de los tanques. Y lo que dice ser SER va a ser la señal de lo que está haciendo, para lo que está siendo utilizada la válvula. Listo, espero que les haya quedado claro, que le saquen provecho a este video, porque no todas las personas saben cómo funcionan este tipo de válvulas relay. Listo. Si no se han suscrito, espero que se suscriban, que le den like si les gustó el video. Nos vemos en una próxima ocasión.